Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, adquirió muchos recursos. La vida no ha sido igual desde que lo aceptó como su Salvador, y al pensar en todas sus promesas, una de las más impactantes que ha hecho Dios fue, no te dejaré ni te desampararé. No, o sea, pase lo que pase. Nunca, en ningún momento, bajo ninguna condición, por ninguna razón, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros, mora dentro de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al pensar en nuestro pasaje bíblico, se encuentra en segundo de Samuel capítulo 7. Y quizás alguien diga, pues, ¿dónde está Samuel? Aquí mismo. Génesis, Éxodo Levítico, Números, Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel. Es muy importante que me acompañen a leerlo porque deseo que veamos este incidente en la vida de David. Y al considerar su oración, pienso, Señor, todos deberíamos poder decir o al menos desear lo mismo que dijo David sobre su hogar. Así que deseo que veamos esto y leamos desde el versículo a 18 porque Natán acababa de hablar con él acerca de lo que haría Dios y sucedió esto en el versículo 18 de 2 de Samuel capítulo 7 y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo mucha atención Señor Jehová quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí y aún te ha parecido poco Señor Jehová Ahora recuerde que cada vez que dice eso quiere decir, oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por venir ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová? Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quién como tu pueblo como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo tuyo, y para ponerle nombre y para ser... Grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios. Confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien, bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Podría usted decir eso de su casa? Mire, Jehová Dios, será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Podría decir eso de su hogar, de su familia, Señor? bendice a mi familia para siempre. La razón por la cual leí toda esa oración es porque mientras más la leemos y la he leído muchas veces esta semana, qué hermoso acceso a Dios y qué petición tan sencilla hizo, por un lado, bendice mi casa, oh Señor. Así que pensemos por un momento, al pensar en su hogar, esposo, esposa e hijos, podría decir, Bendice mi casa, oh Señor Dios. Bien, David creyó que podía decirlo y creo si las cosas están bien en nuestros propios hogares podemos decir lo mismo. Si hay algo que Dios tiene que cambiar, Él nos mostrará lo que es. Y pensemos en esto. David hizo lo que todos deberíamos hacer de vez en cuando, sentarnos ante el Señor, meditar en Él, escucharlo y hacerle nuestra petición, Señor. Bendice este hogar. Si hay algo en su hogar que debe cambiar, pídaselo a Dios. Señor, quiero que cambies esto y que cambies aquello. Quiero que me muestres lo que debe suceder en mi hogar. Así que David estaba haciendo todo lo debido en lo que respecta a orar por nuestras familias, etc. Ahora, analizar el pasado debe motivarnos a una nueva perspectiva de nuestro futuro. Analizar el pasado debe motivarnos a una nueva perspectiva de nuestro futuro. Primero, nuestras relaciones, que de nuestra familia, nuestras amistades, gente con quienes trabajamos, con quienes compartimos, veamos todo eso. Segundo, debemos pensar en nuestros planes y proyectos. ¿Qué planes hizo que cumplió y algunos que no cumplió? Proyectos que comenzó y nunca cumplió porque se olvidó de ellos. Piense en los éxitos o fracasos que ha experimentado durante el año pasado. ¿Le pidió a Dios que le involucrara en eso? ¿Le pidió que le mostrara el camino? Le consultó a Dios el momento indicado para algo que comenzó. Le preguntó si era su voluntad para comprar el auto o tal casa o algo que haría que incurriera en una gran deuda. Y es una carga. Piensa en eso. Y sufre al respecto, pero es demasiado tarde. Lo empezó. Pensemos en nuestros éxitos y fracasos durante el año pasado. ¿Dónde está Dios cuando todo eso comenzó a suceder? Piensa en su vida devocional el año pasado. Y la Biblia, ¿cuánto de ella leyó? Y su vida de oración, ¿cuánto tiempo le dedicó? Estamos pidiéndole a Dios que bendiga este hogar, pero si no oro, si no leo la palabra de Dios, ¿en realidad puedo esperar que Dios bendiga a mi hogar? No lo creo. Y mucha gente se despierta en las mañanas pensando, Señor, ¿cómo lograré esto? Debieron haber dicho, Señor, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? Dios es amoroso. Piensen en esto. Él ha provisto lo mejor para nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Hay que ser bastante disciplinados para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que Dios desea que nos sintamos satisfechos. Eso no significa que no tendremos problemas o situaciones, circunstancias que sean difíciles en nuestra vida. Pero Dios desea lo mejor para sus hijos. Así que David hace una oración para que Dios bendiga su hogar, bendiga lo que ocurre. Tenemos derecho a orar todo esto si estamos dispuestos a hacer algo con lo que Dios nos dice. Solo deseo que piensen en esta pregunta. ¿Puede hacer esta oración? Dios bendice este hogar. O sea, bendice mi familia, mi empleo, bendice mis actitudes. Soy disciplinado delante de mis hijos, soy puro delante de mi esposo o de mi esposa. Bendice este hogar, Señor. Y creo que si alguien hace oración, Dios bendecirá ese hogar. Quizás le dirija a hacer unos cambios de ser necesario o puede que no. Pero Dios quiere bendecir el hogar de sus hijos porque es un testimonio para quienes le rodean, donde sea que trabaje puede hablar de cómo Dios bendijo su familia y su hogar, cómo ha provisto para ustedes, o se va a trabajar el lunes en la mañana y anda muy decaído, la carga de las deudas, usted dirá, pues, ¿qué tiene eso que ver con mi vida espiritual todo? Lo que sea que desvíe mi mente de Dios no es bueno. Así que David dijo, Señor, bendice esta casa. Y al pensar en eso, pienso en todas las promesas de Dios para todos sus hijos. Ahora, si usted no es creyente, no funcionará. Mucha atención le daré. Diez promesas que nos ha dado Dios. Preste mucha atención. Son válidas y puedo aplicarlas a mi vida si soy sumiso a su voluntad. Estoy dispuesto a someterme a su voluntad en todo aspecto. No significa que todo el mundo crezca rápido, sino que Dios sabe dónde estamos en nuestro andar espiritual. No todos estamos en el mismo sitio, así que no podemos juzgarnos. Pero Dios está dispuesto porque tenemos al Espíritu Santo para mostrarnos lo que podemos hacer y en lo que podemos convertirnos si estamos dispuestos a escucharlo. Esta es la promesa para usted y su casa. Dios ha prometido caminar con nosotros. ¿Qué dice? No nos dejará ni nos desamparará. Todo hijo de Dios tiene la promesa de la presencia eterna de Dios con nosotros. Él andará con nosotros. Número dos, hay una promesa de guiarnos. Hay decisiones que debemos tomar, no siempre sabemos qué es lo indicado. Dice que nos guiará con sus ojos. O sea, es su modo de decir que Dios, con su omnisciencia, sabiéndolo todo, nos guiará en todas circunstancias si estamos dispuestos a escucharlo. Y pienso en cuántas personas hoy son infelices porque están agobiadas con deudas o por haber tomado decisiones que al tomarlas sabían que no era lo correcto, sino algo popular pero no era sabio y ahora les ha salido caro. Nos guía, Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él nos escucha. Y cuando lo pienso, ¿qué tal si Dios no nos escuchara? ¿Dónde estaríamos? Él nos escucha, porque así es su carácter. Dios nos escucha, contesta nuestra oración si lo abordamos de esta manera. Pedir, confiar, esperar y obedecer. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y la oración de David aquí se centró en pedirle a Dios que bendijera su hogar, o sea, bendecir a su familia. Dios está dispuesto a bendecirle de maneras que no puede ni imaginarse. Quizás diga, pues no soy esto ni aquello, no se trata de eso. Recuerde, su relación con Dios no es mediante esto, aquello o lo otro. Su relación con Dios es personal. Es algo entre usted y el Dios Santo. Y puedo decirle, Él tiene lo mejor preparado para usted. Quizás diga, bueno, lo he arruinado. Dios sabe cómo perdonarle y darle un nuevo comienzo. ¿Y qué promete? Él promete escucharnos. Él nos escuchará. Y desde luego está la promesa de que nos alentará. Nos anima cuando estamos exhaustos, como agotados. Y por toda la Biblia hay promesa tras promesa, tras promesa de su presencia, de su poder. Él suplirá todas nuestras necesidades. Mucha atención, suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Luego dice, por ejemplo, que Él nos facultará. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que al ser salvo el Espíritu Santo vino a sellarle como hijo de Dios, que es uno de sus hijos para siempre, y Él está allí para facultarle, para ayudarle, darle sabiduría, dirección y guía. Por eso vino, nos da todos esos versículos bíblicos. Él vino para darnos guía y dirección. Y luego facultarnos, equiparnos, fortalecernos, dicho de otro modo, lo que sea que el Espíritu Santo le guíe a hacer, Él está allí para ayudarle a hacerlo. Así, mucha atención, así de justo es Dios. Dios no nos pide algo que no nos ayudará a hacer. Piense en esto. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Piensen en eso. Alguien dirá, bueno, no puedo con la vida cristiana, bienvenido al club. Ninguno de nosotros puede sin el Espíritu Santo. Todos cometemos errores, todos pecamos contra Dios en ocasiones, todos violamos algo que sabemos que no es correcto, que no es bueno para nuestra vida. Dios está dispuesto a perdonar. Pero si desobedecemos, dice que si lo hacemos qué, fíjese, esto no podemos cambiarlo. La gente no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo y hay consecuencias al hacerlo. Es un principio de Dios, el mundo no lo cree. Pero ve a su alrededor, la vida lo prueba, la gente no lo cree. Todo lo que Dios dice es la verdad absoluta e incuestionable. Ya sea que lo crea o no, que lo entienda o no, quizás para usted no tenga importancia, pero desobedecemos a Dios y luego pensamos, bueno, Dios, Dios entiende. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dios entiende, sé que me llamó, pero sé que Él quiere que haga esto, pero no puedo porque no. Con eso quiere decir que Dios cometió un error. Insinúa que Dios no sabe lo que hace. Lo que Dios nos llame a hacer. Él lo respalda con el cielo y la tierra para lograrlo. Así es Dios. Lo que Él requiera de nosotros, mire, lo que sea que nos pida, Dios asume plena responsabilidad para ayudarnos a hacerlo. Ahora, si usted decide, no, no puedo hacerlo. Entonces sufrirá las consecuencias de desobediencia absoluta a Dios. Lo que deseo que veamos es esto. Tome la decisión más sabia que pueda tomar. Seré obediente a Dios pese a lo. Sea. Sé que quizás a veces flaqué o tal vez no lo entienda. Obedeceré a Dios a mi mejor entender. Tendré el mejor año de mi vida hasta ahora. Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. La gran mayoría en el mundo no lo cree. La mayoría en este país no lo cree. Y mucha gente que va a la iglesia no lo cree. Cosechamos lo que sembramos. Más de lo que sembramos, después de sembrarlo, quizás usted diga, es una advertencia, lo es, pero alabado sea Dios, es una bendición. Si cosecho lo que siembro, veamos el lado positivo. Sembraré lenguaje positivo, buena moral, sembraré buena ética laboral, es decir, depende de nosotros. Dios está detrás de cada persona para ayudar a quien esté dispuesto a obedecerlo. Así es Dios, o sea, Él nos sustenta con lo mejor, nos ha dado lo mejor, nos ha dado su libro guía para lo mejor y mire, ¿qué hay detrás de estas promesas? Dios tiene lo mejor para sus hijos. Así que mientras se sienta a escuchar esto, ahora mismo está diciendo, ¿quiere lo mejor de Dios? ¿Qué precio tendré que pagar? ¿Por qué no dice cómo me bendecirá eso? Mire, a menudo la gente piensa, bueno, ¿qué exigirá Dios de mí si hago tal cosa? ¿Por qué no dice qué tiene en mente nuestro admirable Dios si lo obedezco? ¿Qué tiene Él en mente? Es decir, Dios espera, mire, Dios espera que esperemos lo mejor, mire, porque Él es lo mejor, porque Dios es lo mejor tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros y el derecho de esperar que esperemos lo mejor. Esa no es la manera en que vive la mayoría de la gente. Es nuestra decisión. Y deseo que veamos lo sencillo que es. Además, Él nos protege. ¿Acaso eso significa que nunca tendremos problemas? ¿No? ¿Quiere decir que no habrá sufrimiento, heridas ni dolor? No significa eso. Sí quiere decir esto. En medio de nuestro sufrimiento, pena, decepción, dolor y todo lo demás, Dios Santo está allí para ayudarme a superarlo y salir de eso, porque Dios es la cabeza de mi hogar. Así que piensen esto. Este Dios Santo convertirá cada mala circunstancia en algo bueno si andamos en su voluntad. A veces es difícil ver eso. Y hay personas que se alejan de Dios porque no entienden por qué Él permitió que pasaran ciertas cosas en su vida. Mucha atención. ¿Cree que Dios es omnisciente, que todo lo sabe? Omnipotente, tiene todo poder, omnipresente, siempre está allí, donde sea que estemos. ¿Cree que Dios comete algún error? No. Si Dios hace algo que yo no entiendo, ¿qué hago? Reconozco que es el Dios todopoderoso, soberano, que sabe qué es lo mejor. Quizás yo no lo vea. Tal vez al ver al futuro no me cuadre, no parece encajar, pero sé en mi corazón que Él no comete errores. Dios es el único que no comete errores. Y Él es el Dios admirable que quiere lo mejor para nosotros, nos protege y nos perdona. Piensa en esto. Piensa en cuántos pecados Dios le ha perdonado. ¿No cree que Dios merece algo? Piensa en todo lo que nos ha perdonado cosas que hemos olvidado que quizás no hayan sido buenas en nuestra vida dispuesto a perdonar y lo que sea que Dios perdona no nos lo echa en cara si lo perdona ya pasó queda olvidado escuche bien esto si confesamos nuestros pecados estamos de acuerdo con él si los confesamos escuche esto él es fiel. Si yo le preguntara, ¿cree que Dios es fiel? ¿Qué diría? Sí, él es fiel. O sea, siempre es igual. Él no cambia, así que sabemos que Dios es fiel y todas sus promesas se cumplirán. Y Dios ha demostrado una y otra vez que él nos perdona. Mire, piense en esto antes de que Dios nos salvara vio una larga lista de pecados que cometeríamos. No dijo, son un caso perdido. <laughs> no dijo eso. Sino que vio la cruz y dijo, lo perdonaré, la perdonaré por cada uno de esos pecados porque son mis hijos. Los bendeciré siempre y cuando me obedezcan. Tengo lo mejor para ellos. Mire, en verdad todos estamos donde estamos. Por decisiones que tomamos, por cuanto confiamos o dudamos de Dios. Dios nos ha dado lo mejor, nos ama incondicionalmente. Piensen esto, piénselo. En el mundo entero nadie puede prometerle amor incondicional. Quizás lo digan, solo Dios puede amarnos incondicionalmente. Quiere decir que su amor siempre está allí, pese a lo que sea. Podemos verlo en la cruz. Piense en eso. Él nos ha dado seguridad eterna. Somos salvos por la eternidad, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Hay muchos otros versículos. Ahora permítame repasarlas rápidamente. Escucha esto: es lo que Dios nos ha prometido: caminar con nosotros. Guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos y ¿puede superar eso? No, así es. Dígalo más fuerte. No. No se puede. Piense en esto, caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¡Qué bárbaro! diez grandes promesas de Dios Todopoderoso. ¿Por qué alguien no querría seguir? ¿Por qué alguien no querría rendir su vida a Él? ¿Por qué alguien querría vivir en este mundo sin Él? Una vez más, promete escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos y se me pasó alguna. Ese es el Dios a quien servimos. Y deseo exhortarle a llevar este mensaje a casa y a solas. Pídale a Dios que le hable al respecto. No le diré qué debe enfatizar, Señor. Dijiste que has hecho esto por nosotros, estas diez promesas y las cumples todo el tiempo. Muéstrame lo que quieres decirme, Señor. Y en alguna de esas diez se encontrará diciendo... No estaba seguro de esa, pero ahora lo estoy. Lo que deseo que veamos es esto: este Dios amoroso, que todo lo sabe, todo lo perdona, nos ama, con un amor eterno, inarcesible, inagotable, tan intenso, tan firme, que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Que al morir podremos decir, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Amén. Ahora quizás usted al escuchar o ver piense, bueno, no sé si eso funciona o no, ¿sabe cómo lo descubrirá? Pruébelo. No hay decepción en Cristo, ninguna en lo absoluto. Y le desafío, esté donde esté, haga lo que haga, que al final de este mensaje le pida a Dios, Señor, habla mi corazón. Muéstrame si he escuchado la verdad, obra en mi vida. Si no es salvo, el primer paso es rendir su vida a Cristo y verlo obrar. Mire, luego puede orar como David, oh Señor, bendice esta casa. Qué cambio tan maravilloso puede darse en su vida y espero que haga esa oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias por tu gracia, tu amor tan grande, tan sobrenatural, tan perfecto para cada uno de nosotros. Te pido que alguien en algún lado se detenga, confiese su pecado, rinda su vida a ti y deje que demuestres cuán admirable eres en cada aspecto de su vida. Gracias, oh Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, por darnos todo lo que necesitamos para hacer, todo lo que planeaste para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.